Bueno, es hora de trasladarnos hasta Nueva York con Jessy Hernández, quien nos tiene un resumen de todo lo que sucedió en la alfombra del Met Gala ayer. Hola, Jessy. Un evento que combina el mundo de la moda con la filantropía y el espectáculo y que reúne a las más grandes estrellas del mundo aquí en la ciudad de Nueva York con la Met Gala. Yo les tengo los detalles desde el Museo Metropolitano de Arte. Una nueva edición de la Met Gala que paralizó a la Gran Manzana con una explosión de color, glamour y elementos inspirados en la naturaleza. Como ya es costumbre, Anna Wintour, editora global de Vogue y anfitriona del evento, llegó desde temprano a la alfombra para recibir a sus coanfitriones, J-Lo, Bad Bunny, Zendaya y Chris Hemsworth. Comenzamos con la diva del Bronx, Jennifer López, quien celebró 2 décadas desde su debut en la gala y lució espectacular con un diseño de Schiaparelli. Un modelo que asemejaba alas de mariposa con cristales estilo sirena y más de 100 quilates de diamantes entre todas sus joyas de la marca Tiffany & Co. Bad Bunny apostó por ir de negro de pies a cabeza con una creación de la colección Maison Margiela de John Galliano. Como todo un príncipe, llevó lentes oscuros, un sombrero extravagante y un buque con la flor de maga como accesorio, la flor nacional de Puerto Rico, con la que rindió un homenaje a su isla. Esta misma marca fue también la encargada de crear el icónico y dramático look azul de Zendaya, inspirado en un traje creado en 1999 para la firma Christian Dior. Estrambótico y teatral, lució pájaros de metal y enredaderas con un imponente tocado de plumas. Pero este sería solo su primer cambio, ya que hacia el final de la noche nos sorprendió con un look en negro y flores de la mano de Givenchy. También Chris Hemsworth hizo su debut acompañado de su esposa, la española Elsa Pataky, ambos combinados en beige y dorado con un look armonioso de Tom Ford, con los que parecían dos dioses del Olimpo. Una noche llena de sorpresas, empezando por el debut de 3 superestrellas latinas. Shakira llegó despampanante con un vestido rojo de Carolina Herrera, de mangas que parecían rosas gigantes envueltas en sus brazos. Karol G, como toda una figura mitológica, se vio como un hada de la vida real, con una creación hecha en transparencias y cristales de Marc Jacobs. Y el otro debutante, Rauw Alejandro, llevó un traje blanco de seda de Ludovic de Saint-Sacna, con una flor de maga de pedrería en el pecho. Y es que el sabor hispano no se detuvo ahí. Cardi B literalmente paró el show. 9 personas tuvieron que ayudarla con su vestido de la marca Windows 10. Penélope Cruz se vio clásica y elegante en un encaje negro de Chanel. Y bajo esa misma tendencia, Rosalía deslumbró con un traje estructurado de Dior y un llamativo tocado de Stephen Jones. Camila Cabello llevó un vestido de 15 libras y más de 250 mil cristales de Ludovic de Saint-Sacna y un cubo de hielo como cartera. Finalmente, Eiza González, inspirada por la orquídea mexicana, lució un delcor en capas como pétalos. Y entre esa lista de invitados vimos a celebridades como Kim Kardashian, sus hermanas Kendall y Kylie Jenner, Nicole Kidman, Lana del Rey, Demi Moore y Ariana Grande, todas acordes al código de The Garden of Time. También tenemos que celebrar el espectacular diseño interior de la gala a cargo del artista colombiano Rauw Ávila, que asemejó un bosque encantado perfecto para la temática. Y la exhibición presentada hoy por la Met Gala, Sleeping Beauty's Reawakening Fashion, permanecerá abierta hasta el 2 de septiembre para todos los que quieran visitarla. Yo soy Jessy Hernández. Vamos de vuelta al estudio.